Bueno, señores, vamos a continuar ahora con la tercera misión del estudio cinematográfico. Okay, what's the problem now? After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then I don't give a crap about that. Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right, there. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Totally got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en esta misión es... ¿Me ve? Ok, aquí tenemos un helicóptero que lo voy a usar. Y nos dieron una cámara con 12 fotos. Entonces vamos para allá. Esto, ahí está la tipa. Le dije, canta, ahí que esto. Entonces, tenemos que seguir a Candy. Y ahí va. Esta parte es un poquito aburrida. Realmente debemos seguir la limusina hasta su destino. Entonces vamos a tirarle, si mal no recuerdo, son 2 o 3 fotos a un tipo. Y después nos van a poner como 5 estrellas, creo que son. Pero vamos a tener este helicóptero para poder salir de ahí. Aunque hay veces que el helicóptero desaparece, espero que en esta ocasión no desaparece. Entonces vamos a seguir. Ya estamos llegando. Es cerca del Club Maribú. Cerca, creo que es aquí. Así es, aquí estamos. Entonces ahí está el tipo, a este que tenemos que hacerle la foto. Ahora me voy a estacionar. A ver, me voy a estacionar aquí. Espero que el helicóptero no desaparezca a la hora de yo escapar. Entonces vamos a entrar por acá.
Eso voy a subir aquí. Tengo que ir subiendo. Entonces aquí estoy. Entonces vamos a sacar la cámara con el cuadrado cerco. Una, dos, Martha, tres. Someone's watching. How kinky. Ya hemos tirado las fotos. Entonces vamos a bajar. Van a venir unos cuantos. You, give me that camera. ¿Me ve? Ok, todavía aquí no hay. Vamos a venir unos cuantos seguridad. A ver si hay aquí. No, aquí no. Creo que ya aquí sí hay. Este, no me acuerdo. No, todavía. Ahí está. Y voy a sacar mi MP5. Perfecto. O sea, aquí al fondo habrán dos. Mirenlo, ahí tenemos. Oh, ¿viste? Apareció otro. Fue. Bueno, a ver si el helicóptero está. Miren. Desapareció el helicóptero ya. Se puso fea la cosa. Ya me voy a llevarme esta Rancher. Me voy a ir al taller de pintura que queda. Por aquí. Por aquí hay una estrella. Ya me bajé. Me bajé una estrella, pero no es suficiente. Debo. Ya voy medio aquí. Uf. Vamos a ver, estoy cerca del taller. El lío es. Ok, hay un vehículo aquí. Y aquí estamos. El helicóptero me troleó, señor. No debió. Se lo dije que a veces puede desaparecer. Así que nos vamos a volver al estudio. Tengan cuidado de no chocar a ningún policía ni de atropellar a una gente, porque si no se vuelven a activar las estrellas, cosa que uno no quiere. Bueno, ya desaparecieron de ahí. Entonces ya estamos aquí. Dame, yo me voy a parar aquí. Mierda. Hay unos cuantos. Voy a sacar mi sniper. Aquí tenemos dos guardias. No sé si le puedo dar. Dame si le puedo. Ah, pero perfecto. Que yo iba a sacar el sniper, pero como les di con la bazooka, ahí creo que ya murieron. Perfecto. Vamos a entrar por acá. Y eso sería todo por esta misión. Entonces, señores, nos veremos en una próxima ocasión con más.